Bueno, en primer lugar, agradecer la acogida a esta universidad, a la Universidad Cardenal de Herrera, y particularmente agradecer la invitación al profesor Dr. Arnal, que no le conocía personalmente hasta el día de hoy, pero sí académicamente en sus diversos trabajos en diversas materias como la autorregulación. Y agradecer también a las personas de la organización que me han facilitado absolutamente todas las cuestiones de intendencia a la perfección. La organización está siendo magnífica. Pues bien, como reza el título de mi intervención, vamos a analizar o voy a analizar con ustedes sintéticamente la teoría y realidad del derecho de acceso a los medios de comunicación que está, aparece garantizado en el artículo 23 de la Constitución, y entiendo o he decidido dividir mi intervención en tres partes distintas. En una primera parte quisiera aludirles a la concepción que está presente en la lectura que realizó nuestro constituyente en 1978 sobre las libertades de expresión y de información, puesto que tiene una lectura, entiendo, desde mi punto de vista, social y democrática de estas libertades, y por eso admite la posibilidad de intervención a los poderes públicos vía la cláusula 9.2 de la Constitución, y precisamente la marca o que lo que hace patente esta concepción es que reconociera, de las pocas constituciones que lo hace, un precepto del artículo 23 donde nos habla del derecho de acceso a los medios de comunicación públicos por parte de los grupos significativos. En segundo lugar, aludiré a la concreción legislativa de este derecho, a las diversas concreciones que existen en la materia, y finalmente analizaré críticamente la realidad del derecho de acceso, qué es el derecho de acceso hoy, y trataré de hacer algunas propuestas de mejora de la vigente regulación. Pues bien, siguiendo ese camino que les acabo de comentar, la primera idea es cuál es la interpretación, desde mi punto de vista, constitucionalmente adecuada del derecho de acceso, y esto lo tenemos que ver en la lectura que hizo nuestro proceso constituyente. Y es que para analizar un derecho fundamental no solo tenemos que ver o estudiar esa falta de libertad contra la que se dice originalmente, sino, como autores como Stein afirma, es necesario para conocer su vigencia, su evolución doctrinal hasta el presente día. Y es que el elenco de garantías de las libertades de expresión e información que se establecen en nuestra Constitución responde a la evolución de las libertades de expresión e información. Me explico. Hay garantías dentro de nuestro texto fundamental, como la prohibición de la censura previa o la interdicción del supuesto administrativo de las publicaciones, que responden a una lectura claramente liberal, original, por lo tanto, de las libertades de expresión e información. Pero nuestro constituyente introdujo en nuestro texto fundamental otra serie de medidas, como el control parlamentario de los medios de comunicación públicos y precisamente el derecho de acceso a los medios de comunicación, por lo que nos está diciendo, de alguna manera, que esta relectura o lectura social y democrática modula y complementa a la lectura netamente liberal de la libertad de expresión y de información. Y es que el inicial liberalismo justificó la necesidad de proteger la libertad de expresión, puesto que, cito Milton, es un método para alcanzar la verdad, es un cauce pacífico para dirimir las divergencias inherentes a nuestra sociedad plural, y también, como dijeron nuestros constituyentes radicanos en 1812, es un método para asustar a la población en general. En este caso querían expandir sus ideas liberales para España. A medida que se va evolucionando el Estado democrático, la libertad de prensa se erige como un elemento esencial para el mismo, en el sentido de que hace público los asuntos generales y permite el control político de la actuación de los ciudadanos, como diría Alexis de Tocqueville. También fomenta el asociacionismo entre los ciudadanos, en el sentido habla de la democracia emergente norteamericana, donde dice la igualdad de isla, están disparados los norteamericanos por muchos sitios, y al haber publicadas sus ideas y determinadas ideas, fomenta en torno a esas ideas el asociacionismo. ¿Qué quiere decirse con esto? Que además nos permite elegir a los candidatos a la libertad de expresión y de información, conocer sus actitudes, sus comportamientos y elegirlos con fundamento. Se trata de libertades esenciales, por lo tanto, para nuestro sistema democrático. Tal es así que, en caso de conflicto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero también podríamos aludir a la Tribunal Supremo de los Estados Unidos o a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice que cuando la libertad de expresión y de información sea ejercida en relación al autogobierno de los ciudadanos, en ese caso es preponderante en caso de conflicto con otros derechos fundamentales. De ahí que se reconoce una doble dimensión de estas libertades, una dimensión de libre desarrollo de la personalidad,
pero cuidado, su importancia para el sistema democrático hace que en caso de conflicto sea preponderante. Bien, ¿cuál es la concepción liberal de la libertad de expresión y de información? Pues reconocer un haz de facultades sobre las que le pide al Estado que no intervenga. El enemigo de la libertad de expresión es el propio Estado. ¿Cuál es el pluralismo que tiene que existir en una sociedad? Es fruto del ejercicio natural de los derechos fundamentales sobre el que el Estado no debe de intervenir. Ahora bien, dicho esto, desde la perspectiva liberal, lo cierto es que, si vamos a la realidad material, nos encontramos con una situación que, para poder formar la opinión pública, para poder formar una opinión pública plural, en democracias donde conviven millones de ciudadanos, pues el único medio apto para llegar, o al menos ha sido históricamente hasta el presente momento casi, para llegar a los miles de ciudadanos, son los medios de comunicación de masas. Medios de comunicación de masas, televisión, radio, periódicos, que tienen altos costes económicos y no todos los ciudadanos ni grupos pueden financiarlos. Y esto tiene una consecuencia, que no todos, no todas las ideas, no todas las informaciones acceden a ese ideal libre mercado de las ideas donde deben de competir unas y otras. Y nosotros ciudadanos, a partir de esa competición, formamos nuestras propias opiniones, la opinión pública, y elegimos y participamos y actuamos en el sistema democrático. Y la situación que ocurre es que solo un grupo de ciudadanos tienen acceso real al libre mercado de las ideas. Y esto, de alguna manera, empobrece el debate democrático. No hay suficiente competencia y queda empobrecido el debate democrático. Por ello, muchos estados democráticos, o desde la perspectiva de nuestro estado social y democrático, diversos ordenamientos jurídicos o textos fundamentales, en algunos casos, asumen la necesidad de la intervención del Estado para asegurar un valor esencial para el Estado democrático, que es el pluralismo. Y en este sentido se contemplan diversas medidas, como por ejemplo normas para evitar la concentración de medios de comunicación, derechos de los que solo sobre posteriormente se hablará, el derecho de réplica o de rectificación, en nuestro ordenamiento jurídico solo reconocido de rectificación, el derecho sobre el que me voy a extender de acceso a los medios de comunicación, también regulaciones especiales sobre lo que ha trabajado Leire para medios de comunicación públicos y privados en referencia al periodo electoral, o también la creación de administraciones audiovisuales independientes. Y es que nuestra Constitución responde a esta segunda idea, puesto que ya en su elenco de garantías ya recoge alguna de estas garantías. Es más, esa visión del Estado social y democrático de derecho que permite a los poderes públicos intervenir, dice el artículo 9.2, para que la igualdad y libertad de los ciudadanos individuos sean reales y efectivas, habilita a los poderes públicos a tomar medidas como estas cuestiones. Pues bien, desde la perspectiva de la naturaleza del derecho de acceso, voy a intentar no solo pararme con el profesor Soriano, simplemente decirles que coincido con la idea de que estamos en un derecho parcialmente perfecto. Por lo tanto, se necesita la delimitación del mismo. Cuando en teoría general de los derechos fundamentales decimos delimitación de los derechos fundamentales, va a suponer la segunda parte de mi intervención, determinación de los sujetos titulares, en primer lugar. En segundo lugar, cuál es el haz de facultades del derecho, y también establecer el sistema de garantías. Posteriormente ya sería la limitación para la protección de otros derechos, a la que no, obviamente, no voy a entrar. Pues en esta labor de delimitación, que es el legislador, por cierto, en derecho constitucional siempre es el primer intérprete de la Constitución, no el último que se llama Constitución, pero sí hace la interpretación política de la Constitución, y en su caso, jurídicamente, la Constitución responderá o no lo que estime conveniente, tiene que determinar dos elementos. ¿Cuáles son los grupos sociales y políticos que tienen la característica de significativos? Al menos se tiene que reconocer a esto. Las minorías podrían reconocérselo, pero desde luego el texto fundamental solo alude a los mayoritarios. Y también, ¿cuáles son los requisitos formales que tienen que tener, deben de cumplir estos grupos? Ha citado el profesor Soriano, correctamente, desde luego a lo largo del elenco de nuestro texto fundamental, se ya observa cuáles son ejemplos claros de cuáles son esos grupos. Nada más y nada menos, en el título preliminar de la Constitución, donde están las decisiones fundamentales en nuestra Constitución, se alude al papel de los partidos políticos, se alude a los sindicatos, se alude también a las asociaciones empresariales. Si vamos a la libertad religiosa, el artículo 16, a la Iglesia Católica, al resto de confesiones religiosas, también las asociaciones de usuarios, el artículo 51. ¿Y cuál ha sido la concreción de nuestro legislador? Pues lo cierto es que ha sido algo asistemática, me explico. Dos normas sectoriales, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
y la ley orgánica de las diversas modalidades de referéndum reconoce el derecho de acceso entendido como tiempo de antena, ¿de acuerdo? La posibilidad de programación gratuita de la televisión a partidos políticos, federaciones, coaliciones que concurren a las elecciones o grupos políticos con representación institucional en el caso de la UAB. En respecto a los grupos religiosos, lo cierto es que se llama mucho la atención que una ley ya derogada, como se ha dicho aquí, la ley 4/1980 del Estatuto de Radio y Televisión Española, omitió a mencionar dentro de los grupos religiosos, dentro de los grupos significativos, a los grupos religiosos, cuando resulta manifiestamente claro que la Iglesia Católica y el resto de confesiones religiosas están dentro de esta definición. Y fue una modalidad de acceso, vamos a decir, la extraña al artículo 20.3 de la Constitución, puesto que de alguna manera se introdujo la programación, se aprobó la programación religiosa a partir de unos principios básicos de programación, ¿de acuerdo? Pero sin aludirse en el 20.3 de la Constitución, sino más bien se justificó la programación religiosa en el pluralismo religioso, en las obligadas relaciones de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas y el hecho sociológico de la práctica mayoritaria católica en nuestro país. Y entendió el deseo de acceso como la cesión de espacios donde las confesiones confeccionaban con los medios, en su caso, de Radio Televisión Española. ¿Qué ocurre respecto al resto de grupos sociales significativos? Pues debemos acudir a la Ley 16/2006, vigente de 5 de junio, de Radio y Televisión Pública, vigente, pero omitió delimitarlos y sí nos remite a unas directrices básicas del derecho del acceso donde sí se establecen los criterios para su fijación. Es decir, no se establecen taxativamente cuáles son los grupos significativos. En concreto, de las citadas directrices se puede decir que deben de concurrir o cumplir una serie de requisitos que tengan una naturaleza social o política, dentro de lo cual se incluyen obviamente grupos políticos, sindicatos con implantación sindical, confesiones religiosas, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que deben de estar válidamente constituidas, gozar de personalidad jurídica y en el registro correspondiente estar inscritas. ¿Y de dónde se halla el carácter de significativo? Pues a partir de elementos objetivos, como en el caso de los grupos políticos, como la representación parlamentaria, en el caso de los grupos religiosos, el notorio arraigo establecido por el Ministerio de Justicia. En los sindicatos se hace una referencia a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, a los más representativos. Se omite, por cierto, referencia hacia los grupos, asociaciones profesionales, y de alguna manera se subsana esta laguna en el manual de estilo de Radio y Televisión Española, que sí se hace referencia como del derecho de acceso, y en el resto de casos de organizaciones sociales nos da una serie de elementos prioritarios o complementarios como el número de miembros, declaración de utilidad pública, que respondan a entidades federales nacionales, etc. Desde mi punto de vista creo que ha sido un acierto por parte del legislador no establecer taxativamente cuáles son estos grupos, aunque posteriormente en el apartado de conclusiones diría alguna cuestión, y es que nuestro legislador ha optado por un numeroso apartus, porque es cierto que las nuevas reivindicaciones sociales o los nuevos avances tecnológicos pueden hacer que surjan nuevos grupos a los que también habría que darles cabida en el derecho de acceso. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las facultades del contenido del derecho de acceso? Lo cierto es que ha habido diversas opiniones doctrinales, pero yo me adhiero a la interpretación de entender este derecho como derecho de acceso a tiempos de antena, a participar en la programación pública, ¿de acuerdo? Aunque veremos que el legislador ha establecido una segunda intervención y veo que por la ponencia anterior el legislador autonómico ha emitido una tercera interpretación o modalidad de este derecho. Entiendo que esta es la interpretación constitucionalmente adecuada del derecho de acceso, puesto que, aludiendo a esa idea de que no todos tenemos las mismas oportunidades de acceder al libre mercado de las ideas, 9.2 de la Constitución, los poderes públicos, tenemos un instrumento además que son los medios de comunicación, vamos a dar acceso a esas personas, a esos grupos significativos, para que se pueda formar una opinión pública libre, pero con otra característica importante, plural. ¿De acuerdo? Bien,
Esta fue la inicial interpretación también del Estatuto de 1980 de Radio y Televisión Española, donde se decía que el Consejo de Administración de Radio y Televisión determinaría los porcentajes de programación para estos grupos. Lo cierto es que fueron dos normas las que sí concretaron ya taxativamente los espacios y establecieron los criterios para su distribución, que he citado precedentemente, la LOREG y la Ley Orgánica de las diversas modalidades de referéndum, siempre dentro de un periodo de un lapso determinado, la campaña electoral, la campaña de referéndum. No dice más allá de la programación ordinaria. Legislativamente, el derecho de acceso se ha desarrollado en 2006, fecha relativamente reciente, y además dice cosas sumamente importantes en este desarrollo legislativo y en las normas que posteriormente dictó el Consejo de Administración. El derecho de acceso no solo es importante para la formación de una opinión pública libre y plural, sino que también garantiza el pluralismo interno del ente público de Radio y Televisión Española. Y dice otra cosa más importante, importante por lo que luego diré, es que la función de servicio público de Radio y Televisión Española pasa por garantizar el derecho de acceso. Otras cuestiones, pero una de estas es importante. Es una de ellas y, por lo tanto, susceptible de fiscalización, por lo que luego aludiré. La ley nacional, que yo es a lo que me he centrado, establece dos modalidades de acceso. Una global, donde entiende que los grupos sociales y significativos son fuentes y portadores de información y de opinión, y esta modalidad se disfrutará en el conjunto de la programación de la televisión. Debates en el contenido del telediario, si hay una noticia, imaginemos, sobre la contaminación, dar la posibilidad a las asociaciones ecologistas a participar en la noticia, cogiendo sus opiniones, sus valoraciones sobre el hecho determinado. Y la segunda, que a mí me parece que se está olvidando y es y creo que responde a la idea y a la idea vigente en derecho comparado, que es una modalidad de acceso directa donde se ceden espacios específicos de la radio y televisión en diversos formatos y tiempos. Ahí ya son las propias titulares del derecho los que deciden si hago una retransmisión, por ejemplo, de la Santa Misa o de otra serie de cuestiones de la labor de apostolado, lo que se considere conveniente. Y se dice además que para estos programas se prestarán los medios materiales. Bien. La legislación ha sido desarrollada por dos normas internas elaboradas por el Consejo de Radio y Televisión Española, que se han citado, las directrices básicas del derecho de acceso y un reglamento específico sobre el mismo. Las directrices vuelven a remarcar la importancia del derecho de acceso. Esto es también garantía del pluralismo interno, por el tema de moda, por el monotema que existe en nuestro país, ¿no? La crítica hacia un medio de comunicación autonómico de pocas garantías, pues bueno, pues estamos. El derecho de acceso es un sistema para garantizar el pluralismo y vuelve a decir las ideas y una interpretación que son la que he sostenido inicialmente y que ya sostuve antes de que se aprobara esta norma, por lo tanto, no puedo decir que hago seguidismo de la norma. Que se hace efectivo el principio de igualdad, importante. Y de la misma manera que se genera, favorece la opinión pública plural. En cuanto a la reglamentación del derecho de acceso, decirles simplemente que es una configuración un tanto extraña porque es un derecho reaccional. Es decir, si usted no sale la programación en una de esas modalidades, puede entonces accionar la acción de derecho de acceso. Es decir, si usted no sale es cuando puede reclamar. Mientras tanto, usted no puede reclamar ningún tipo de derecho de acceso. Una concreción posterior legislativa, en la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Televisión Española, establece un minutaje mínimo para este derecho de acceso en toda la Corporación de Radio y Televisión Española de 12 horas semanales. Este es el mínimo que se debe de prestar. La tercera función de la delimitación de los derechos, de la teoría general de los derechos fundamentales y aplicable al caso, sería establecer el elenco de garantías y ha añadido una segunda cuestión, la fiscalización, de acuerdo, aunque dentro de la teoría general de los derechos fundamentales no entraría, pero la fiscalización del derecho de acceso. Lo cierto es que el reglamento establece un sistema de garantías que, una vez que uno no ha salido y presenta su solicitud, esta será estudiada y entrará el estudio de una comisión especial del derecho de acceso, una composición plural, no da tiempo para explicarla,
y será el director del medio el que dará, a partir, eso sí, respetando las directrices y la normativa del derecho de acceso, el derecho de acceso. De no producirse este acceso, de no garantizarse, cabe la posibilidad de un recurso ante el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, y esta resolución sería recurrible ante el non-nato Consejo Audiovisual, el famoso Consejo Audiovisual. Ahora bien, entiendo que el ente competente sería la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, puesto que en una de sus cláusulas dice toda competencia atribuida será mía. Por lo tanto, entiendo que este sería el ente que debería resolver. Además, se regulan dos elementos esenciales para su fiscalización. En primer lugar, Radio Televisión Española tiene la obligación del Consejo de Administración de hacer un informe anual sobre el cumplimiento de su misión de servicio público, donde estaría también el cumplimiento del derecho de acceso. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que esa función específica que se atribuyó al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales ha sido asumida por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia de vigilar el cumplimiento de la función de servicio público. Y de hecho han emitido tanto el informe interno como hay un único informe de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia que nos dice mucho de la realidad del derecho de acceso. Es decir, para hablar de la realidad del derecho de acceso me voy a ceñir y luego haré unas breves conclusiones para finalizar a estos informes. En primer lugar, llama mucho la atención de ambos informes que se omite la realidad del ejercicio del derecho de acceso. Ya les he aludido que el derecho de acceso, una parte importante tiene que pasar por el derecho de acceso de la Iglesia Católica y del resto de confesiones religiosas, como ocurre normalmente en otros ejemplos de derecho comparado. Pero en los informes no se alude nada, se omite, no sé si deliberadamente o no, cuál es la realidad del derecho de acceso. Cuando es un derecho de acceso que son titulares y es un acceso lógico desde la perspectiva que se ha defendido o interpretación que se ha defendido. Se omite, y es más, el profesor Maña sé que ha trabajado más sobre aspectos nos hablará de algunos, pero ha trabajado sobre aspectos de transparencia, pues si hablamos de la transparencia en el ejercicio del poder público, pues no tenemos aquí un ejemplo de transparencia. Lo cierto es que no tenemos elementos para contrastar cómo es el acceso de la Iglesia Católica y de las confesiones religiosas con el de restos de grupos. En segundo lugar, lo cierto es que de una manera tampoco se justifica el porqué. ¿Por qué los partidos políticos y grupos parlamentarios durante la campaña electoral del referéndum y los grupos religiosos y de la Iglesia Católica tienen acceso en una modalidad, el acceso directo, que yo creo que es la mejor, o una modalidad muy importante, cuanto menos, y el resto de asociaciones lo tiene en la programación global? Es decir, el ente público va a manejar los tiempos de quién habla, cómo habla. Bueno, ¿y cuál es la justificación? Pues no se da ninguna, y se omite dar una justificación. Asimismo, también llama la atención, en referencia a la Comisión Nacional del Mercado de las Competencias, que creo que hay una conferencia que me gustaría escuchar posteriormente sobre su papel en esta materia, porque estamos hablando de estas expresiones que utilizan de un superregulador, reconoce que no tiene capacidad para controlar el pluralismo en la programación del ente público. Bueno, o sea, usted tiene una función, pero dice, mire, es que no tengo elementos, y lo dice en su informe. Abogo al legislador o al gobierno para que establezca los medios materiales. Bueno, entonces, aquello que nos contaron, que había capacidad suficiente y que no era necesario un órgano específico, pues parece ser que aquí hay una contradicción reconocida por el propio ente regulador. Claro, dice el propio ente regulador, y a mi juicio acertadamente, sí puedo contar los minutajes. Por cierto, solo habla de los partidos políticos, no habla del resto de asociaciones. Pero aquellos elementos que garantizan el pluralismo interno, en el cómo, en el cuándo, en el dónde, eso no tengo capacidad. Yo creo que aquí ya los profesionales de ciencias de la información sí que ya tienen estudios en referencia a la materia. Y última cuestión, hay más cuestiones, pero que quiero resaltar. De los informes de Radio y Televisión Española se observa que desde el reconocimiento del derecho de acceso a la actualidad ha pasado de muchas solicitudes a su práctica y relevancia. Estamos hablando, en los últimos años, tengo los datos si a alguien le interesa, una o dos, tres solicitudes cada semestre, y en algunos casos denegadas.
¿Qué dice la Comisión Nacional y el Ente de Radio y Televisión Española? Se ha apuntado por aquí por algún miembro del público. Es que hay un escaso conocimiento, bien, de acuerdo, también lo dice. Se ha aludido aquí, y coincido parcialmente en esta conclusión, es que, y el profesor Mañas entiende muchísimo más de estas cuestiones, es que las tecnologías de la comunicación pues permiten otras maneras de derecho de acceso a estas plataformas distintas, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dicen, no, es que ya se cumple. No dicen cómo, pero dicen, ya se cumple, porque se da espacio suficiente. Una pequeña crítica y propuesta de la referenda. Pequeña crítica. Yo considero que el escaso acceso es representación de que no es suficientemente atractivo. Sinceramente, eso lo pienso. Entiendo la crítica de decir, bueno, es que hay otros medios alternativos, ¿de acuerdo? Está Twitter, pero cuidado, si ustedes son usuarios de estos medios alternativos, por ejemplo Twitter, yo al menos lo utilizo, igual soy de esa generación fronteriza, muchas veces me hago referencia a artículos publicados por colegas o noticias, o cuidado, el papel de los medios de comunicación, lo apuntó el profesor Aznar, todavía sigue siendo importante, ¿eh? Sigue siendo muy importante. Porque además, dice un famoso periodista, los medios de comunicación no solo cuentan historias, contextualizan historias. O sea, por lo tanto, siguen siendo esa ventana al mundo los medios de comunicación de masa que nos obligan a transitar, esto casi cito a constitucionalistas americanos que no me sale el nombre en un libro magnífico, república.com, cuidado, los medios de comunicación de masas hacen cuando salimos a la calle y vemos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Cuidado, las redes sociales ya solo vamos a lo que nos interesa. Cuidado que esto tiene una serie de afecciones. Es verdad que eso existe, pero todavía siguen los medios de comunicación siendo esenciales para la, formación de la opinión pública. Es verdad, dice una socióloga, Belén Guerreiro, del CIS, dice, bueno, políticamente se está viendo una bifurcación entre las personas que utilizan medios de comunicación y personas más de redes sociales, y eso se ve en el sentido del voto de su tesis. Bueno, yo no soy de ciencia política ni de sociología, pero bueno, algo de razón puede tener. Bien. Propuestas para mejorar el derecho de acceso. Desde luego me gustaría escuchar más a ustedes, porque a veces en abstracto pues uno de los papeles no lo ve como los profesionales de información o personas de ciencia de información. Yo creo que sería necesario equiparar el derecho de acceso global y directo. Reconozco el papel importante que tienen los medios de comunicación en el sentido de recoger la actualidad y qué menos que la actualidad para que se pronuncien determinados grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que el acceso directo implica que el grupo social marca la agenda, no el ente público. Recordemos aquella interpretación constitucionalmente adecuada que he defendido. Los medios de comunicación son nuestra ventana al mundo, dicen qué es noticia y cómo es noticia. Es más, no solo hablan de la realidad, yo diría que conforman la realidad. Por lo tanto, yo que soy, por ejemplo, miembro de una asociación de carácter medioambiental, quiero expresar ante la opinión pública, quiero un minutaje para explicarles los beneficios de una economía sostenible sobre las energías renovables. No a raíz, no, quiero marcar yo la agenda. Y precisamente el derecho de acceso es eso, marcar la agenda. Y en las experiencias de derecho comparado es eso. Por lo tanto, creo que de alguna manera se tendría que igualar, sobre todo respecto a los grupos sociales. Vuelvo a repetir, no los de confesiones religiosas, que ya lo tienen, ¿de acuerdo? Equiparar a esta. En segundo lugar, yo creo que es interesante aumentar el tiempo de acceso y también la calidad de ese acceso, horarios positivos. Actualmente se ha citado, están en programas contenedor a las 2, a las 9 de la mañana. Entre semana, yo a esa hora trabajo, ¿de acuerdo? ¿Podría utilizarse mejores horarios en las cadenas con más audiencia o mejores tiempos de antena, es decir, mejor acceso en la 2 de Radio y Televisión Española? Yo creo que a mí cada vez me gusta más. No me gusta ver Sálvame, que se ha citado aquí, o lo que yo llamo a mis alumnos el Sálvame político, las tertulias estas donde se insultan y se... No me interesa. Es que no, cuando la gente grita ya desconecto, no me interesa, ¿de acuerdo? Y esa forma de comunicación política que no me gusta cómo se está planteando. Vale, sí, estoy acabando, ¿eh? También, bueno, pues digo,
Dos conclusiones más y acabo. Creo que sería interesante crear un registro de grupos significativos. Yo creo que esto ayudaría a facilitar el derecho de acceso. Yo creo que las asociaciones de usuarios de la comunicación van en esta línea y yo la comparto. Y finalmente, dar un instrumento para un análisis del pluralismo interno, también del derecho de acceso a los entes fiscalizadores en esta materia, para garantizar el pluralismo interno de la televisión, pero también, cuidado, el derecho de acceso no es te doy, no, tienes que dar un minutaje, pero me tienes que dar en determinados momentos, y si me lo das en la modalidad global, a ver cómo y cuándo y que me preguntes. ¿De acuerdo? Porque no solo es que me preguntes, no, no, tienes que preguntar para dejarme explicarme bien lo que yo quiero como grupo, por mi sensibilidad religiosa, por mi sensibilidad social, etc. Pues esto es lo que les quería decir. Muchas gracias por su atención.